Hello. Hello. Hi. Hello, good evening. How are you today? I'm fine. Did you have a good day? Yes. Nice. Yes, I have a good day. Nice. Okay, I'm happy that you have a good day. And the rest of you? Did you have a good day today? Or it's so, you've been busy, working hard. Okay. All right. Yesterday we stopped on the conversation, right? We were going to practice the conversation, as you remember. No nos alcanzó el tiempo ayer para practicar la conversación. Entonces dijimos que íbamos a hacer eso el día de ahora. A ver, voy a compartir la pantalla para que escuchemos el audio una vez más y luego pues ya comenzamos con la práctica. Vamos a compartir audio. Ok, this is it. Page 64, exercise 2, conversation. I love sports. Listen and practice. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV. Okay, so remember you have this conversation in the PowerPoint. Tienes la presentación ahí en su PowerPoint. So you can practice there. Voy a crear los grupos y voy a ir uniendo a quienes se vayan. Creo que se desconectó alguien. Bueno. Okay, so I'm going to create the groups and then I'm going to be adding the ones that joined. Voy a ir uniendo a los que vayan agregándose a la clase. Hay poquitos, pero bueno, tenemos que aprovechar el tiempo. Okay, muy bien, entendido, Carla. Thank you. Mm-mm.
Okay, veo que ya todos salieron de los breakout rooms, so vamos a continuar. Después de que vimos lo de la conversación esta, estaba también la explicación de las cómo formar las WH questions, right? Y también discutimos un poquito sobre este tema de las WH questions. Y pues tenemos acá las simple present WH questions, como recuerdan, este tipo de preguntas son las que no se pueden responder con un sí o con un no, sino que tenemos que dar información. Usualmente comienzan como una WH word que puede ser what, who, where, how often, when, what time. Luego de la WH word, el auxiliar do o does, dependiendo de el sujeto. Luego el sujeto, luego el verbo. Puede que tengamos un complemento, right? So, y teníamos unos ejemplos acá. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Okay, so también discutimos sobre cuando preguntamos con quién haces algo, pues la estructura puede verse diferente, ¿verdad? O podemos decir, pero ahí tiene la WH word al principio y al final. Esta es como una excepción, ¿verdad? Y hablamos de otra opción también que tenemos, with whom, ¿ya? Yeah. Y yes, es válido. Ok, so, ¿tienen preguntas respecto a este cuadrito de gramática? ¿Hay algo que no esté claro todavía? Me dijeron que me iban a tener los temas ahora que sienten que necesitamos practicar más o hacer algún repaso la próxima semana. Ya solo nos quedan dos clases después de esta, así es que pues, no sé si encontraron algún tema. Y yes, teacher, el tema que trataba de, bueno, no me recuerdo exactamente, parece que era la sección 2, en donde teníamos que cambiar la oración de diferente manera, que siempre decía lo mismo, pero de diferente manera. Ah, ya recuerdo, creo que era, ajá. Ya, sí, ya, era de las profesiones, cuando decimos... Los adjetivos. Ok, perfecto. Vamos a practicar un poco más con eso. Uh-huh. ¿Algo más? Or that would be it. Ok, lo voy a tener en cuenta entonces. Le voy a dar unos cuantos minutos para que completen acá. Tienen que leer estas pequeñas conversaciones para saber qué es lo que hace falta. Lo que les hace falta es el inicio de la pregunta. Entonces hay que leer lo que tenemos acá y la respuesta también para saber cuál es la WH word que hace falta ahí. Acuérdense que hay algunas WH words que van compuestas, como por ejemplo, what, podemos usar what el solito. Pero si queremos saber qué hora, decimos what time. Si queremos saber qué deporte, sería what sport. Entonces ahí vamos componiendo, ¿verdad? Esa WH con dos palabras, no solo una. Ahí dependerá del caso. Así que le voy a dar un par de minutitos para que resuelvan eso. Si no, no han impreso, no hay problema, lo pueden hacer en su cuaderno y luego revisamos su trabajo.
Finished? Finished. Okay, let me get to the material so we can check your answers. Okay. Okay, let me get ready. It's to, okay, here. Yeah. Okay, it says I watch a really, what sport? Okay, so we have the first one, it's done. What is sport? Now, the next one, the next question, what is the complement? Puede ser what time? What? Okay. When do you usually watch? When, yes, that's the correct answer. When do you usually watch soccer? And the answer, on Sunday afternoon. Now, the last one for conversation one. Where? Yes. Mm-hmm. That is the answer. Now, we can practice pronunciation. Vamos a practicar pronunciación en esta conversación. Uno. Antes de moverla a la dos. Vamos a repetir. I watch sports on TV every weekend. I watch sports on TV every weekend. Very good. Let's do it one more time. I watch sports on TV every weekend. I watch sports on TV every weekend. Really? What sports do you like to watch? Really? Soccer. It's my favorite. Soccer is my favorite. When do you usually watch soccer? When do you watch soccer? On Sunday afternoons. On Sunday afternoons. And where do you usually watch it? And where do you usually watch it? At home? At home? No, at my friend's house. He has a really big TV. No, at my friend's house. He has a really big TV. Okay, now, conversation number two. ¿Cuál era la WH word ahí en la primera? How often? What? That is correct. How often? Mm-hmm. Next. What time? Uh-huh. What time and? When? Mm-hmm. Who? Perfect. Who? Okay, so let's practice the number two. Esto no lo puedo hacer más grande, lo siento. Solo se estira, pero no se hace más grande. Okay, let's practice the number two. How often do you go bike riding? How often do you go bike riding? Oh, about once a month. I love to go bike riding. I go every Saturday. Really? What time do you go? Usually at about 1 o'clock. Usually about one o'clock. Oh, yeah? Oh yeah. Oh, yeah. Who do you usually go with? My sister. Come with us next time. My sister, come with us next time. Okay, so en la número dos, aquí donde dice really, what time do you go? Es una posibilidad, la más acertada, what time, pero se valdría el when. When do you go? Ya por eso están las dos ahí. Okay, so I think it was pretty easy. Este estuvo bastante fácil, ¿verdad? ¿Cómo van hasta ahorita? ¿Vamos bien? Bien. Okay, perfect. So vamos a hacer
next exercise. Vamos a ver qué tenemos acá. En el siguiente ejercicio es a share screen. Ok, vamos a hacer este hoy. Ay, no, el anterior este. Ok, en este lo que tenemos que hacer es completar la conversación con la WH question y luego comparar con un compañero. Por ejemplo, la primera es la respuesta que nos dio es I like a lot of sport, but I really love volleyball. Entonces, si la respuesta me está diciendo me gustan muchos deportes, pero el que realmente amo, me encanta, es el voleibol. Entonces la pregunta fue, ¿qué deportes te gustan? What sports do you like? Así tienen que hacer el resto. Ustedes leen la respuesta y escriben la pregunta. ¿Ok? Entonces este lo vamos a hacer en grupo para que vayan... La idea de hacerlo en grupo es para que se ayuden, ¿verdad? Si hay alguien que todavía le cueste darle el orden adecuado a las WH, tal vez alguien tiene anotes por ahí y le dice, no, va, es que primero va la WH word o después va el auxiliar, después el sujeto, después el verbo. Entonces la pregunta quedaría así. Y esa es la idea de ponerlos en grupo, hacer estos ejercicios. Que vayan complementándose, ¿verdad? Si hay alguien que por ahí todavía le cuesta un poco, los demás compañeros le pueden ayudar. Vamos a hacer los breakout rooms. Okay, there we go.